Con o sin tapabocas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ey? Fantástico. Hola. ¿Sí? Hola, hola, hola. Firme. ¿Con gas?
grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Bienvenidos al encuentro con el Señor Jesús, cuando queremos orar por nuestros papás, celebrarle el Día del Padre y colocarlo en la presencia de nuestro Dios a cada uno de nuestros socios, aquellos socios que se encuentran bien en sus casas cuidándose en esta pandemia, por aquellos socios que han partido a la patria celestial y que muy seguramente estuviésemos aquí reunidos, uniendo, orando por ellos. Y hoy queremos encomendar también a cada uno de los socios que se encuentran delicados de salud. Celebremos con alegría este Día del Padre, encomendando y celebrando esta Santa Eucaristía aquí desde nuestra capilla del Club Militar, deseándoles a todas las familias muchas bendiciones y gracias, deseándole muchos bienes en cada uno de sus hogares y pidiéndole que se sigan cuidando, que necesitamos volvernos a ver, a volvernos a reencontrar en nuestro club militar, que nos hacen mucha falta y que Dios va a permitir nuevamente reunirnos para compartir juntos la cena, la Eucaristía, tantos momentos bonitos que vivimos en nuestro club militar. Coloquemos en las manos de nuestro Dios a nuestros seres difuntos, a Luis Enrique Moreno Vázquez, al señor mayor Guillermo Amaya Tamaya y Alfonso Aponte García, a José, a Guillermo, al señor capitán de corbeta Hernán Darío Prada en su cumpleaños. Y en un momento de silencio coloquemos también a nuestros seres queridos, abuelos o familiares por la cual necesitamos orar en esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la alegría y la felicidad de parte de Dios nuestro Padre esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, conscientes de que somos frágiles y débiles, que necesitamos reencontrarnos con nuestro Dios, que hay muchas cosas que nos apartan de Él, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí.
Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. En este domingo, 12º del tiempo ordinario, alabemos a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Padre y digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, en nuestras casas nos colocamos cómodos para compartir la palabra de nuestro Dios. Primera lectura. El Señor libra al desvalido de las garras del malvado. Lectura del libro de Jeremías. Oía yo a la gente difamar y sembrar el pavor en torno mío. Denúncienlo, decían. Vamos a acusarlo. Me acechaban todos mis enemigos para ver si daba un paso en falso. A ver si lo convencemos y lo dominamos y nos vengamos de él. Pero conmigo está el Señor, indomable, guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen. Sentirán la confusión de su fracaso. Los cubrirá la ignominia que no desaparece ni se olvida. Señor omnipotente, que disiernes lo justo y conoces la intimidad del corazón, yo he de ver cómo me haces justicia, pues a ti encomendé mi causa. Así pues, canten al Señor, entonen su alabanza, porque Él libra al desvalido de las garras del malvado. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por culpa de un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte.
y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto a todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley no existía pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán. Al fin y al cabo, él era solo una figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda la multitud, por obra de ese otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enviarlo a sus apóstoles les dijo Jesús: no tengan miedo a los perseguidores, pues nada hay tan oculto que no llegue a descubrirse, ni nada tan secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchan al oído, pregónenlo desde las terrazas. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, en cambio, al que pueda condenar el alma y el cuerpo al fuego del infierno. Un par de gorriones no vale mayor cosa, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pero respecto a ustedes, él sabe incluso cuántos pelos tiene en la cabeza. No teman, pues, ustedes valen más que todos los gorriones. Si uno se declara a favor mío delante de los hombres, yo me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero si uno me niega delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos cómodos, por favor. Nos sentamos hoy cuando celebramos el Día del Padre. Y en la primera oración le decíamos a nuestro Dios que nos ayude a tener siempre temor y sobre todo amor y respeto a tu santo nombre, decíamos en la primera oración. Señor, concédenos primero amar y respetar tu santo nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? A nuestro Dios no lo podemos llamar por cualquier nombre. Él es el que es, el que hace hacer las cosas y el que hace suceder las cosas. O sea, en una palabra, el Padre. Hoy cuando celebramos el Día del Padre, que es un título prestado de nuestro Padre Dios, vale la pena mirar al cielo y pedirle al Señor que nos enseñe a amar y a respetar ese nombre especial. ¿Cuál nombre? Ese título que se le ha dado desde siempre y que Jesús siempre lo utilizó. Padre, Padre mío, papacito, papaito, Abá en arameo. Celebrar el Día del Padre implica entonces en este 12º domingo decirle al Señor que lo reconocemos a Él como nuestro Dios y como nuestro Señor. Que habrá momentos difíciles en nuestra vida, pero que a Él le reconocemos como nuestro Salvador y nuestro protector, que es la primera lectura con que nos habla el profeta. Qué bueno que nosotros podamos entenderlo y sobre todo experimentarlo, más que entenderlo, experimentarlo en estos momentos de confinamiento, en la cual le decimos a nuestro Dios y le reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Dios y como nuestro Señor.
y que de él se derivan todos los títulos que nosotros tenemos: el padre de familia, el padre como sacerdote y tantos otros padres putativos o adoptivos que nosotros conocemos. La segunda lectura nos va a permitir Jesús y en Jesús reconocer la gracia, la gloria y el poder que tiene el Padre. Y entonces en la segunda lectura escuchábamos cómo nosotros, por medio de Jesús, que es el único, sumo y eterno sacerdote, intermediario entre nosotros, las criaturas y nuestro Padre, puede ofrecerle a Dios los sacrificios perfectos. En la lectura del Evangelio hemos escuchado hoy cómo nosotros no nos podemos quedar callados, cómo esa experiencia que como Padre hemos tenido, nosotros tenemos que transmitírsela a los demás, que como hijos hemos recibido de nuestro Padre Dios experiencias magníficas y que hoy en esta Eucaristía se las reconocemos y que es necesario hacerlas conocer, decirle a los demás: nuestro Dios ha hecho milagros maravillosos en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestra patria colombiana. Que podamos agradecerle a Dios hoy, cuando honramos a nuestros papás, a nuestros seres queridos, honrando a nuestro Padre Dios y reconociéndole como nuestro único Dios y Salvador. Que podamos nosotros, como hijos, respetar a nuestros padres. Ese es el objetivo de nosotros como hijos, respetar a nuestros padres. ¿Cuál es el objetivo de los padres para con los hijos? Amarnos. El único papel que tiene el papá para con uno es amar a su hijo. El papá no puede exigirle a su hijo que lo ame, no, solamente que lo respete. Con que lo respete ya está cumpliendo su papel. Muchos papás de pronto le pedimos a nuestros hijos que nos amen, que cuánto nos ama, que si me aman me llama, que si me aman me mande el regalo, que me tenga en cuenta, pero ese no es el papel del padre. Por eso el papel del padre es de amar a sus hijos y exigirles a sus hijos y enseñar a sus hijos y educar a sus hijos. La respuesta de nosotros como hijos es ese respeto para nuestro papá, y respetándolo podemos manifestarlos el amor, la ternura, la benevolencia, la ayuda y el apoyo. Que podamos hoy dirigir esta plegaria por nuestros papás vivos y difuntos, por nuestros socios que vienen constantemente a nuestro club militar, por aquellos que se encuentran delicados de salud, por aquellos que gozan de buena salud, por aquellos todos que se encuentran confinados, para proteger su seguridad y su salud. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio, coloquemos sobre el altar del Señor nuestras intenciones personales. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. De pie, por favor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos, por favor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también
la verdad de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos también nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque con la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad de los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti, santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gracias, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa su Santidad Francisco, con nuestro obispo castrense Fabio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos por quienes celebramos esta Eucaristía, Luis Enrique Moreno Vázquez, de cada uno de nuestros socios que han partido a la patria celestial, aquellos que nos han escrito por las redes sociales, los colocamos ante tu presencia, Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiados en que nuestro Padre es rico en amor y en ternura, dirijámonos a Él hoy en el Día del Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una inclinación, un signo externo, podamos manifestar entre nosotros un momento de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. El pecado, danos la paz.